En mi video resumen opinión de las joyas de la princesa, toqué el tema del lenguaje de las flores que se muestran en una escena. Y como es algo que me gusta mucho, he decidido subir este video explicando la importancia y significado de distintas flores de la cultura japonesa y asiática. Recuerden que a pesar de que nosotros de este lado del charco podemos ver alguna flor como bonita, como que por ejemplo los colores rojizos representan el amor, tranquilamente en Japón representan otra cosa completamente contraria. O también, acá veo que están muy obsesionados con las flores amarillas, pero en realidad muchas veces las flores amarillas significan solamente amistad, o sea, te acaban de frencionar, o incluso deseándole el mal a esa persona. Pero al final todo depende de la interpretación de cada uno. Esto solamente es para divertirnos y hablar de algo curioso que se cree de las flores. Quiero empezar el video explicando algo relacionado, ya que el nombre Hana, usado varias veces en distintos medios, literalmente significa flor en japonés. No se refiere a ninguna flor en particular, simplemente el nombre significa flor. Y aunque hayan visto o no mi video de las joyas, quiero empezar hablando de la Licoris radiata, añadiendo pequeños datos que no mencioné en dicho video. Las Licoris radiata y Gambana, lirios araña o flor del infierno, tienen en su mayoría connotaciones negativas. Su simbolismo se debe principalmente a los lugares donde crece, pendientes, lugares rocosos y orillas de corrientes de agua, por lo que también crecen en los cementerios. En países como China, Corea, Nepal y Japón, es asociada con la pérdida, la añoranza, el abandono y los recuerdos perdidos, por lo que no es común encontrarlas como centro de mesa. Su color recuerda a la violencia, la sangre y la muerte. Pero a pesar de ser asociada con la tragedia, también representa conceptos positivos, como la transformación, el cambio y la evolución, aunque esto regularmente va de la mano con procesos dolorosos. Por ejemplo, en China se tiene la creencia de que cuando alguien muere, su alma vaga en este mundo sin saber que ha muerto, hasta que un ángel llega para guiarla a través de un camino hecho de estas flores. Las Licoris radiata permiten que el alma vea por última vez todas las memorias de su vida pasada. Esto dura hasta que llegue al arroyo amarillo donde al beber su agua, olvida todo sobre su vida pasada y está lista para el juicio final, donde se determina qué será en su próxima vida. Hay una creencia popular coreana que dice que la persona que cultiva esta flor en su jardín no será afortunada en el amor, ya que a pesar del característico color rojo asociado en el occidente con el amor, en Corea esta flor representa el amor no correspondido o el amor imposible. Otra creencia dice que cada vez que un amor termina, una Licoris radiata crecerá en alguna parte, dado que el amor existió pero ya está olvidado y ha dejado de existir, dejando por el camino buenos recuerdos. Otros presagios asociados con esta flor van desde la creencia de que si te encuentras con alguien a quien no volverás a ver, estas flores crecerán a lo largo del camino, hasta la creencia del budismo, donde esta flor se la conoce tradicionalmente como la guía de los muertos al samsara, que es un ciclo de nacimiento, vida, muerte y encarnación. Estoy segurísima que los de la vieja escuela relacionan esta flor al primer ending de Inuyasha, pero también se ha visto en Tokyo Ghoul, Demon Slayer, Dodoro e incluso la flor de The Promised Neverland está basada en esta. Y en el segundo ending de Record of Ragnarok, las valquirias están tiradas en un campo de estas flores como representando su sangre o su muerte. Ahora vamos con una súper conocida, la flor de cerezo o Sakura. Sakura es la flor nacional y símbolo de Japón. Existe la celebración del Hanami, que literalmente significa contemplar las flores, y es uno de los acontecimientos de mayor celebración en Japón. Durante un breve lapso de tiempo, los árboles de Sakura se cubren por completo para anunciar el fin del invierno y dando paso a las épocas cálidas. Se acostumbra a hacer un picnic alrededor de los árboles para admirar las flores. Creo que no tengo que decir que es súper remil usada en un sinfín de animes e incluso el nombre Sakura para diversos personajes, cuyo significado puede separarse en Saku, que significa florecer o sonreír o reír. El significado poético de la flor puede ser lo efímera que puede ser la vida, ya que las sakuras florecen solo durante primavera. El resto del año los árboles pueden permanecer hasta completamente pelados. De hecho, según lo que leí, el florecimiento total del árbol puede mantenerse alrededor de 10 días antes de que las flores comiencen a caer, lo que lo convierte en un evento aún más especial, melancólico y efímero. También se la conoce como símbolo de los samuráis. Representaría la intención de vivir poniendo toda la pasión y belleza a nuestros actos, a pesar de que no vayamos a vivir mucho. Al igual que los pétalos caídos, también representan a los guerreros caídos en combate.
Y obviamente siempre la van a relacionar con el amor, la amistad o compañerismo, o hasta la delicadeza y feminidad. ¡Ah! Y también la están usando en gastronomía hasta el cansancio. En serio, siempre veo el ¡oye, te voy a mostrar un postre japonés! Les pones pétalos rosas y ¡pum! Es Sakura. La flor de durazno o melocotón se la conoce como Momo, que es un nombre también asociado a varios personajes femeninos en el anime o manga. Dicen que el nombre literalmente significa personalidad fascinante. Cuando me preguntan sobre algún personaje que se llame Momo, me acuerdo del Lemur de Avatar, la leyenda de Aang. Así que si ustedes saben más personajes, déjenlos en los comentarios. Se suele confundir con la flor de cerezo, pero este es de un color más rosado y la Sakura es mucho más clarita. Y también se suele usar mucho en gastronomía. Buscando también encontré que hay un nombre compuesto que sería Momoka, que literalmente significa el aroma de la flor del durazno. Ahí les voy tirando nombres bonitos en japonés. Tengo un pequeño trauma con la flor que sigue que se llama Tsubaki, el cual ya vi que hay diversos personajes femeninos con ese nombre. En español sería Camelia, a lo cual creo que los más enfermos sabrán a qué me refiero con mi trauma. Pero a ver, la Tsubaki o Camelia es una flor bastante llamativa, siendo otro de los motivos tradicionales de los tatuajes japoneses y se suele ver con frecuencia en los diseños de los kimonos o yukatas. Se la conoce como la flor del tiempo ya que resisten incluso el frío del invierno, haciendo que esto se las relacione con el romanticismo y la constancia, y su nombre podría significar amor perfecto o humildad y discreción. O bueno, eso es lo que dice la página de Japón Alternativo, cuando el resto de páginas dicen que Tsubaki es específicamente flor de camelia y ya está, pero bueno. A lo que me refería con el trauma de la historia es que a esta flor la conozco por la historia y posterior manga y anime, entre muchas comillas, de Midori, la niña de las camelias, donde relata la historia de una niña que básicamente sufrió toda su vida hasta la locura. Me pareció curioso cómo algo tan inocente como una flor pueda recordar recuerdos tan negativos en mí, pero bueno, eso también es el poder de las flores y de la cultura. Vamos con una de mis favoritas, la flor de Nadeshiko. La Dianthus superbus, en serio, así se llama, es un tipo de clavel que en Japón se la conoce como Nadeshiko, y su significado es bastante bonito. De hecho, su nombre en latín, Dianthus, proviene del griego combinando las palabras dios y anthos, está siendo divino y flor específicamente, y superbus significa magnífica o espléndida. En Japón hay una expresión conocida como Yamato Nadeshiko, que hace referencia a la personificación de la mujer japonesa ideal o al epítome de la pureza y belleza femenina como una metáfora, ya que Yamato es el antiguo nombre de Japón y Nadeshiko es la flor que significa flor divina. Es decir que Yamato Nadeshiko es una forma en la que se podrían expresar algunos japoneses para referirse a una mujer con atributos que se considerarían tradicionalmente deseables desde el punto de vista de los hombres y de la sociedad, o a señoritas con educación tradicional. Es medio complicado el asunto, pero creo que me dejo entender. Claro que podría tener un significado negativo, ya que la mujer japonesa ideal sería una que actúa en torno al beneficio de su familia mostrando sumisión y obediencia a las figuras de autoridad tradicionalmente patriarcales en las casas, es decir, a su padre y a su marido. No lo digo yo, lo dice este artículo de la wiki. No nos olvidemos que Japón tradicionalmente es bastante machista. Pero podríamos sacarle un significado bonito, ya que la flor de Nadeshiko representa a la mujer ideal, elegante y ordenada, además de bella, con buenos valores y principios. De hecho, si incluí esta flor, fue porque en Sakura Card Captor, donde dan bastante importancia a este tipo de significados poéticos, hay un personaje que no sale mucho pero es súper importante para la historia que posee el nombre de Nadeshiko, quien es la madre de la protagonista. En el manga nos dejan entrever la historia de la madre de Sakura, quien conoció al amor de su vida, un profesor sustituto, y al irse a vivir con él ya no recibía apoyo de su familia y tuvo que ponerse a trabajar de modelo siendo bastante joven, y posteriormente falleciendo por causas hasta ahora desconocidas. Pero la obra siempre remarcando cómo era una buena mujer que amaba a sus hijos, a su marido y a su familia, volviendo al significado de su nombre. Nadeshiko significa mujer ideal tradicional, ella habiendo nacido en una familia pudiente. Su abuelo tenía hasta mansiones y jamás le había faltado nada, criada obviamente con las costumbres del decoro y la elegancia. Pero ella a sus 16 años escogió a un hombre, para empezar 10 años mayor que ella, y segundo, sin pasado, sin familia, sin recuerdos y sin un mango. Y sin un dólar, básicamente. La familia de ella jamás aceptó que estuviera con un hombre así.
y cuando ella se fue para estar con él, ya no le dieron ningún apoyo monetario. Como que perdió ese significado de mujer ideal frente a los ojos de su abuelo, y por eso ni siquiera se presentó a su funeral. Pero finalizan este arco de redención al ver que Nadeshko se fue a pesar de tener que trabajar, que vivía en una casita súper chiquita a comparación de las mansionzasas que vivía con su abuelo. Todos los que la conocían reconocieron que sus últimos años de su vida se la vio feliz. Jamás la habían visto tan feliz, y como su hija representaba todos los buenos valores que Nadeshko tenía. Nadeshko jamás dejó de ser la mujer ideal. Siempre lo fue. Aún después de fallecida, siguió velando por el bien de sus hijos y su marido. Amó con todo su corazón a su abuelo y a su prima. Por rencor, a ese hombre le quisieron quitar el título de buena mujer, pero jamás pudieron, y se arrepintieron hasta el último segundo el no haber estado más tiempo con la señorita que fue tan feliz sin necesitar gran cosa. Solo su ser más querido y los frutos de su amor. Uf, creo que me pasé un poco con la flor de Nadeshko, pero quería hablar mucho de esta en el manga de Sakura. No sé si las Clamp tenían la idea de hacer algo así, pero para mí le encontré un significado y me pareció muy bonito. ¿Qué tal les pareció? Igual hay un vergo de flores de las cuales puedo hablar y su significado. Además de sus nombres o representación en algún anime, por si desean dejarme ejemplos. Muchas gracias a las personas que se hicieron miembro. Señor Carpincho, Joel Vargas, Fridget, Dan Rock Reser Life, Santiago Rafael Ranger Calixto, La Ciencia del Entretenimiento, Ana07 y Esqua. Si quieren aparecer aquí, pueden hacerse miembros o dejarme algún super gracias. Pueden seguirme a mí y al artista de mi avatar en Twitter. También tengo Instagram, ya nos acercamos a los 10k y nos vemos en el próximo video. Adiós.